trigo y cizaña. Eso tenemos todos en nuestro corazón. Es sorprendente lo que dice el Señor. Dejadlos crecer juntos para no arrancar también el trigo. Cada uno de nosotros tiene en su interior, en lo profundo de su corazón, la posibilidad de hacer el bien o de hacer el mal. Es elección nuestra. Por eso es tan importante la conciencia bien formada, de acuerdo con lo que el Señor quiere para nuestra vida. Porque de ahí, del interior del corazón, es de donde surge todo. Poder ser santo o, por el contrario, poder hacer el mal. Esto nos lleva a ver la importancia del discernimiento, de formar la voluntad y de tener claro hacia dónde queremos ir. Porque al final, como decía bellamente San Juan de la Cruz, nos examinarán del amor. Por eso no dejemos de crecer en nosotros, no dejemos crecer en nosotros la cizaña. No nos dejemos llevar por el mal que constantemente el enemigo susurra a nuestros oídos. Estemos alerta, dejando que el Espíritu venga en ayuda de nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu Santo sí.